Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarelo, conocido simplemente como Miguel Miramón, nace el 29 de septiembre de 1832 en la Ciudad de México, hijo del militar francés Bernardo Miramón, quien lo internaría en el Colegio Militar del Castillo de Chapultepec en 1846. La primera gran batalla le llegaría a Miramón muy pronto en su carrera militar como cadete aún del Colegio de Chapultepec. Vivió la declaración de guerra de los Estados Unidos y tuvo que defender el castillo en la famosa Batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Miramón sería tomado prisionero y no sería liberado hasta después de la firma del Tratado Guadalupe-Victoria en 1848. De regreso a la Academia Militar y después de haber sido prisionero de guerra, mostró un cambio radical en su carácter y su disciplina endureció bastante. Para 1853 fue nombrado capitán en Puebla y coronel en Baja California, luchando contra los opositores de Santa Anna que apoyaban el plan de Ayutla. Le apodaban el joven Macabeo por la manera en que defendía sus ideales. Este apodo hacía referencia a Judas Macabeo, el líder en la batalla de la Revuelta de los Macabeos, que fue una rebelión judía entre los años 167 y 160 a.C., que se inició cuando Antíoco IV Epífanes prohibiera la práctica religiosa judía. Cuando los Macabeos fueron victoriosos, encontraron una jarra con aceite que les serviría para encender una menorá durante un día, pero el milagro ocurrió cuando la menorá permaneció encendida durante 8 días. De ahí la tradición del Hanukkah, de encender las velas durante esta época. Esto lo explica Ross en el episodio de Friends donde se disfraza del armadillo del Hanukkah. En 1858 se unió al plan de Tacubaya bajo las órdenes de Félix María Zuloaga. Al triunfo de esta y después de que destituyera del cargo a José Mariano Salas, tomó la presidencia el 2 de febrero de 1859, convirtiéndose así en el presidente número 29 de México. En todas las constituciones se establecía una edad mínima de 35 años para poder ser presidente. Sin embargo, con el triunfo del plan de Tacubaya, se pudo hacer la excepción a esta regla ya que en dicho plan no se hablaba de este punto. Eso le permitió a Miramón acceder a la presidencia a los 27 años con 4 meses y 4 días, convirtiéndolo en el presidente más joven que ha gobernado México. También es el presidente que ha muerto más joven, a los 35 años. Ocuparía la presidencia en una segunda ocasión después de dejar el cargo solamente por 2 días bajo el mando de José Ignacio Pavón. El 13 de agosto de 1860 retomaría el cargo el 15 de agosto de 1860. Esto también lo convertiría en el segundo presidente más joven que ha tenido México, con 28 años y 322 días. El 22 de diciembre de 1860 combatió en la batalla que daría fin a la Guerra de Reforma, o de los Tres Años, perdiendo contra los liberales encabezados por Jesús González Ortega, lo cual terminó en que Miramón renunciara a la presidencia y huyera a Cuba. No regresaría a México hasta 1863 para ofrecer sus servicios al ya emperador Maximiliano I. Miramón junto con Tomás Mejía fueron los encargados de las fuerzas imperiales bajo el mando de Maximiliano I. Estos tres, cuando los liberales lograron vencer al imperio, fueron sentenciados el 25 de enero de 1862 a ser fusilados. La sentencia se llevaría a cabo el 19 de junio de 1867. Dicha sentencia quedó inmortalizada en el cuadro de Eduardo Manet en el que se observa el fusilamiento de Maximiliano al lado de Mejía y Miramón. Miramón en un principio fue enterrado en San Fernando, en la Ciudad de México, pero al morir Benito Juárez y su esposa Concepción Lombardo, darse cuenta de que iba a ser sepultado en el mismo lugar, mandó exhumar los restos de Miramón para que los movieran a la Catedral de Puebla, donde se encuentran aún recordando sus últimas palabras antes de ser fusilado. Muero inocente de ese crimen y perdono a sus autores, esperando que Dios me perdone
y que mis compatriotas aparten tan fea mancha de mis hijos, haciéndome justicia. ¡Viva México!